canción. Oye, María, menos mal que estabas nerviosa. ¿Y cuando no estés nerviosa, cómo vas a tocar, chiquilla? Menudo festín de negras, de semicorcheas, de tresillos, de fusas, de semifusas. Y qué bien, además, y qué arte, cómo las integras en tu sonar y en tu tocar, ¿no? Pero yo estoy seguro que te va a hacer mucha ilusión que alguien muy especial te haga esta valoración. Así que, Antonio, adelante. Oye, Antonio, ven acá. Uy, Antonio, voy para allá. Llamado, me da la impresión. Voy bueno, para allá porque me he emocionado muchísimo. Oye, además creo que y hay quiero unas darte castañuelas un abrazo, para Antonio, Boris. Hay unas castañuelas para Antonio. Espérate, todo acá es... Yo creo, a ver, yo perdonar, sí, yo Antonio. Me he hecho hidrogel, pero a mí me encantaría tocar estas castañuelas pues mira, blanco que y tiene media. María. Aquí tienes hidrogel. Que tienen un sonido tan cristalino. Toma, cuidado que sale muy fluídico, ¿eh? A ver. ¡Mira! Claro, se te va a resbalar la castañuela. Ay, mira, tenemos estas. Uy, prefiero estas, prefiero estas. Claro. A ver, y me gustaría decir que yo creo que María durante la pandemia ha estado siguiendo todos mis tutoriales de castañuelas. Sí. Has incluido toques como este, que no se suele hacer en el toque de castañuelas. Y quiero agradecer a Prodigios que incluya la castañuela como instrumento y que le dé la visibilidad que se le da. Porque muchas personas se cree que son dos trozos de madera que nos ponemos los bailarines para acompañar la danza española, pero es un instrumento en sí. Y es un instrumento que desde muy pequeñitos tenemos que estar todos los días, 2 horas diarias, y muy complicado tocando de tocar. Y muy complejo. Y muy complicado ponérsela, Antonio, mientras tú vas hablando. Esto yo estoy intentando ponerme no te ahí, esto. No te importa, ¿no, María? Me las muero por hacer. Claro. Tienen un sonido precioso. ¡Bravo! ¡Olé! Bueno, María, me has encantado. Muchas gracias. Sé que te has puesto un poquito nerviosa. Boris, venga. No, pero anímate. Yo me voy a hacer. Me tienes que tocar aquí. Tienes un profesor en el dedito maravilloso. El dedito gordo es este. Mete en el dedito Boris, gordo. Mejor te, está, mejor ay, te doy dos cocos. La otra cuerda, es que yo no tengo dos. Claro, dos. Vale. Este igual. ¡Ay, con las dos! Hombre, claro. Pero. Para algo pero, tenemos dos deditos gordos. ¿Ahora? Y con la mano izquierda se hace solo un toquecito. Pero no, así no, porque así te pareces al cangrejo Sebastián. Pero. Muy importante. La sirenita. Muy importante que no sé si lo has percibido de María. Sí. La interpretación esto. Que ha hecho María. Sí. Baila. Que le baila. Ha metido alma, ha estado bailando, ha gesticulado. Y siguiendo a la orquesta divinamente. Y siguiendo a la orquesta. Viviéndola. Que eso tiene muchísimo mérito. Uy, María, mérito. Pero ahora te hemos dejado a ti sin castañuelas y yo me siento que soy tú y no tengo tu talento. María, eres una crack. Sigue tocando las castañuelas como las tocas y enhorabuena. ¡Brava! Gracias.